De Infarto, Toño Abril saca las garras y defiende su relación con la venezolana Andreína Díaz, y es que asegura que ese es su novio oficial, a pesar de los rumores pasados en donde llegaron a decir que había terminado con ella. Hubo un pequeño problema, pequeñito, todo solucionable, y por ahí hubo rumores. Gente que quiere supuestamente tener una primicia, ellos mismos se preguntan y ellos mismos se contestan. Entonces, no había primicia, no había de que ay, se terminó la relación y esas cosas que hablaron en otro lado. Pero yo borré una fotito, pero era como que un problema que hubo ahí, un disgusto entre los dos, ¿ya? Hay personas que no quieren verte feliz, Toño. Hay personas que no apuestan a esto porque no sé qué sienten, no sé si envidia. No hago daño absolutamente a nadie. Trabajo, soy honrado, trato de ser mejor persona día a día. Nos encontramos con Andreína en este caminar, me encontré con ella, la conocí, me gustó, empezamos a salir y como ya lo vieron en las imágenes, se hizo oficial. Nunca hubo una propuesta así como que oficial y una sorpresa que yo, ¿por qué? Porque no se dio, digamos, pero siempre tenía planeado en hacerle algo así bonito y yo creo que le sorprendí. Ella no se esperaba para nada esto. Nos sentamos, vimos la sorpresa juntos, conversamos, hablamos de muchas cosas, de muchas cositas, unas diferencias que teníamos. Y bueno, seguimos apostando a esto, a lo que estamos sintiendo. Es algo lindo y queremos que se haga más fuerte cada día. Hoy por hoy, Andreína Díaz es tu novio oficial ante todo el Ecuador. Ya quedó ya más que claro. Ya lo subimos a las redes sociales, compartimos con la gente. Frente al río Guayas, en un departamento, vi que le hiciste, Toño, ¿eh? Que pasaste toda la noche junto a ella. Mira, puede ser en cualquier lugar. El lugar es lo de menos, lo bonito es lo que sentimos los dos. Quería sorprenderla, ella se merece eso. Pero aquí no termina la cosa, el ex de Chico Reality también asegura que las personas que lo critican tan solo son borreguitos que intentan destruirlo. Son borreguitos, o sea, tira a alguien un mal comentario y los otros le siguen. ¿Tú crees que hay alguien detrás de todo esto, Toño, queriendo hacer una campaña en tu contra para que vean mal esta relación? No creo. No me pongo ni a pensar eso, o sea, no. A veces no tengo, te digo así, soy sincero, a veces no tengo ni tiempo para revisar mucho las cosas. Entonces, paso trabajando, paso ocupado y es lo mejor, y paso feliz, compartiendo con Andreína, compartiendo con mi hija, con mi familia, y bueno, pasamos feliz. Miguel Cedeño, de Boca en Boca.